Uf. Bueno, pues buenos días a todas y a todos. Gracias por la espera. El objetivo de la cita es daros cuenta de la reunión mantenida con el presidente Moreno Bonilla y con el consejero de Hacienda. Lo que entiendo es, podemos decir, un hito en términos políticos. El diálogo presupuestario no debería serlo, pero visto lo visto, desde el punto de vista político en nuestro país, sí que es una situación excepcional. Una situación excepcional, evidentemente, también como la que vivimos ahora mismo en Andalucía y como la que se vive en otros territorios de nuestro país, en el que es evidente que los ciudadanos, a mi juicio, lo que piden, lo que están planteándole a los gobiernos es que la única prioridad en este momento es la recuperación de la situación sanitaria y la recuperación económica y del empleo en nuestro país. Desde ese sentido de la responsabilidad es desde la que vengo, y vengo porque le pedí, en este caso al presidente, tener una reunión política para decidir si el Gobierno quería y estaba en disposición o no de plantear una negociación seria con el Partido Socialista como primera fuerza política del Parlamento. Yo no he venido hoy ni a hacerme una foto, en este caso en el sillón, ni sencillamente a iniciar una ronda de contactos. He venido a intentar que podamos alcanzar un acuerdo político en un momento excepcional de Andalucía y sobre una cuestión que puede decidir si la recuperación económica en Andalucía se acelera o se frena, así de claro. En este mes llegan las primeras partidas de fondos europeos en cantidad importante. Hay que definir dónde van esos proyectos y esos fondos europeos. En este mes hay que poner o no en suerte en el Parlamento un presupuesto, y el presupuesto es la principal herramienta para la estabilidad de un Gobierno y para la toma de decisiones, fundamentalmente respecto a los servicios públicos de los ciudadanos. Y tenemos que decidir sencillamente entre si la legislatura está agotada o el año que queda por delante todavía de la actual legislatura lo utilizamos para la recuperación económica y para resolver problemas de los ciudadanos, o lo utilizamos simplemente en clave de coyuntura e interés político partidario. Yo creo que la reunión ha sido una reunión positiva, y quiero deciros en primer lugar que para mí el titular sería que hoy hemos podido iniciar un diálogo constructivo con el presidente del Gobierno y con la Junta de Andalucía, desde el principal partido del Parlamento, que es el PSOE de Andalucía, y lo hago con sinceridad y lo hago desde la lealtad que debe tener, en este caso, el primer partido del Parlamento con el partido que gobierna en estos momentos, pero gobierna en minoría. Yo he vivido muchos años como alcalde de Sevilla una situación de gobierno en minoría y de necesidad de negociar unos presupuestos, y por tanto sé y tengo experiencia en la negociación del presupuesto como herramienta básica para la estabilidad de una ciudad como la nuestra. Por tanto, este escenario que hoy he provocado también lo he vivido, y con la misma coherencia con la que le pedía a los grupos municipales estos años atrás que se sentaran con lealtad para buscar lo mejor para los vecinos y vecinas de Sevilla, hoy me siento con la mejor voluntad de hacer lo mejor para los andaluces, no lo mejor para el PSOE. Y esto creo que es importante. Este diálogo solamente se entiende si estamos pensando ambos en lo mejor para los intereses de Andalucía. Y, por tanto, Partido Popular y Partido Socialista renunciamos a poner por delante el interés político, electoral o coyuntural de cada uno de nosotros. En ese sentido, el diálogo ha sido constructivo, ha sido positivo, y hemos decidido emplazarnos para dentro de unos días, cuando el Gobierno, en este caso, ya tenga los números del presupuesto disponibles, sentarnos a plantear un acuerdo político y un acuerdo presupuestario en torno a una serie de ejes. Como les dije ayer, hoy he entregado un documento, que es este, sobre la base del cual planteamos la negociación. Por tanto, incluso antes de que haya un proyecto de presupuestos, aquí hay un documento que sirve para orientar ese posible acuerdo y esa negociación. Ayer os hablaba de ocho ejes,
no voy a volver a repetiros lo que ya ayer os dije, pero para mí es fundamental, en primer lugar, que la negociación se asiente sobre el conocimiento real de la ejecución de este presupuesto y, sobre todo, del destino de los fondos europeos como principal fuente de financiación en los próximos meses para la recuperación económica de Andalucía. En segundo lugar, saber si es posible alcanzar un acuerdo con el Partido Popular sobre los servicios públicos básicos en nuestra comunidad. En primer lugar, el que creo que en estos momentos se resiente de una manera más dolorosa para los ciudadanos, que es el de la sanidad y el de la atención primaria. Ese es un elemento para mí fundamental sobre la base de un acuerdo con el Gobierno. Y igualmente sentar las bases para que la Administración local, los ayuntamientos y las diputaciones nos convirtamos, junto con el Gobierno andaluz, en el motor de la recuperación económica de nuestros territorios. Esto significa plantear un trabajo conjunto, leal, entre la Administración autonómica y la local, para tener más recursos que gestionar desde el ámbito municipal. ¿A qué me refiero? Me refiero, en primer lugar, a los fondos europeos. Me refiero a seleccionar de manera conjunta con el Gobierno andaluz una estrategia de gestión en el territorio de esos fondos europeos y hacerla, además, para ser más fuertes también en la negociación con el Gobierno de España en la gestión de esos fondos para Andalucía. Creo que el Gobierno andaluz no se equivocará si nos tiene como aliados a la hora de gestionar un volumen de recursos que en sí mismo no va a tener capacidad de negociar solo. Y, por tanto, creo que ahí está la clave de la buena gestión de esos fondos y de que llegue a cada uno de los puntos del territorio. Y, en ese sentido, le he planteado que necesitamos revisar la financiación municipal, el fondo de financiación local, el que denominamos Patrica. Le he hecho incluso una propuesta muy concreta, que sería mejorar incluso de manera positiva, discriminación positiva, la financiación local de los pequeños municipios rurales que tienen un mayor grado de afectación por la despoblación, o lo que podría ser una sobrefinanciación en una Patrica rural, entendiendo que, si somos coherentes y queremos efectivamente y compartimos un criterio como la lucha contra la despoblación, deberíamos poder incrementar los fondos de financiación incondicional a los pequeños municipios de Andalucía. Y, igualmente, como os digo, el papel de la gestión misma de los fondos europeos por parte de la Administración local con la Administración autonómica. Por último, de entre las cuestiones hemos hablado de los jóvenes, hemos hablado de la necesidad de una estrategia potente que se inicie en este presupuesto en relación con la financiación de programas relacionados con la formación profesional y la búsqueda de la primera oportunidad laboral para nuestros jóvenes. Este es un tema nuclear, desde luego, para mí, en el presupuesto, que debe arrancar este año y que, sin duda, tendrá en los próximos el ser o no ser. Si el Gobierno andaluz, este y el próximo, no es capaz de pulverizar los datos de tasa de desempleo juvenil, que se acercan en estos momentos, como saben, al 50% en Andalucía, no tendremos Gobierno ni tendremos futuro para los jóvenes en Andalucía. Así que, desde esa lealtad y desde la responsabilidad de pensar en lo mejor para los andaluces, las líneas de un posible acuerdo están aquí. La voluntad política creo que la hemos reflejado, insisto, de manera positiva y constructiva por las dos partes. Espero en los próximos días la llamada del consejero para situar las primeras reuniones técnicas. Lógicamente, tendremos que acelerar esas reuniones para ver la posibilidad de un acuerdo antes de que el proyecto de presupuesto llegue a sede parlamentaria y decidir la posición política de mi grupo en el Parlamento. Y, por tanto, me voy aquí con la sensación de que es posible un acuerdo, con la sensación de que, si fuese al final un acuerdo político, sería histórico para Andalucía y, sin duda, un mensaje muy potente de que otra forma de entender la política en España es posible. Creo que un acuerdo político entre los dos grandes partidos en Andalucía, Partido Socialista y Partido Popular, significa un mensaje claro a que es posible avanzar más en este país en grandes acuerdos de Estado entre los dos grandes partidos políticos
que en definitiva tienen la mayoría del respaldo popular. Y creo que eso sencillamente nos centra y nos estabiliza en lo que necesita ahora mismo España y Andalucía, que no es otra cosa que la recuperación económica y ponerle solución a los problemas y no dejar que permanentemente la política sea un problema para los ciudadanos más que una solución. Así que vamos a trabajar y si lo conseguimos seguramente habremos hecho creo que un gran favor a la política española y desde luego habremos tomado una decisión buena para los intereses de los andaluces.